El Partido Socialista de Cádiz ha valorado como muy positivo el acuerdo suscrito entre el Gobierno Central y la Junta de Andalucía para la ejecución del Plan Estatal para el acceso a la vivienda. Esta medida fomentará la inversión de 247 millones de euros en la comunidad. El parlamentario andaluz Rafael Márquez ha recordado, además, los 68 millones transferidos a la comunidad andaluza en materia de bono joven. A esa cuantía habría que sumarle. Eh, eh, unos recursos que ya han venido en Andalucía, como son. 68 millones de euros para el bono joven, eh, que eh, inexplicablemente por parte eh, del gobierno del señor Moreno Bonilla aún no han puesto en valor. En este sentido, Márquez ha exigido al Ejecutivo del Partido Popular la puesta en marcha de un plan andaluz integral para toda la comunidad autónoma. La política de vivienda debe abordarse de una manera integral. No solo una medida soluciona la problemática. Por tanto, de ahí la necesidad y la importancia de lo que yo trasladaba en mi, en mi comparecencia, de hacer un plan andaluz, como existía en, en su momento, en el que desde todas sus vertientes sean capaces de abordar una problemática que es compleja y que no tiene una única solución, sino que es un conjunto de soluciones los que pueden favorecer el mejorar la realidad. Para el Partido Socialista de Cádiz es fundamental un trabajo integral para fomentar el acceso a la vivienda en toda Andalucía con el compromiso de todas las Administraciones.